Muy buenas noches, bienvenidos. Tekino Fighters, un juego que ha llegado a 15 entregas ya, ya 15. En pocos días, si no tengo mal ahí el dato, Tekino Fighter 15 estará saliendo nada más y nada menos que en el mes de febrero. El Tekino Fighters 15, 15 juegos ya de esta franquicia. Todo empezó en el año de 1994, señores. Y a la fecha, en pleno año 2022, va a salir la entrega número 15, maldita sea. Buenas noches, y como ya saben, en la última ficha jugamos de todo, pero siempre reconocemos a los grandes títulos. Hoy, señores, sin lugar a duda, toca Tekino Fighters, espero lo disfruten. En especial esta entrega, señores, que esta entrega a mí se me hace una entrega bastante buena y me arrepiento de no haberla jugado. Te lo juro, viejo, que me arrepiento de no haberla jugado. Es una obra de arte en 2D este juego. En serio, obviamente cuando ya lo juegas competitivamente, el juego se rompe porque hay personajes que sí realmente están muy desbalanceados. Pero señores, seamos honestos, en Tekino Fighters, ¿qué Tekino Fighters no está desbalanceado, maldita sea, no? Entonces, bueno, ya, vámonos pues. Ikari Warrior, fíjate que a muchos no les gustó. No les gustó el concepto de hoy. De Klars y Ralph, muy mamados. Dicen que están muy mamados. Dicen que están muy mamados. No me salió. Yo digo que están bien. ¿Cómo están, Giro? Buenas noches a todos. Vamos a saludar. Vamos a saludar a la banda. No me salió. Buena. Buenas noches, ¿cómo están? Juan Roberto, Guido, ¿cómo estás, Vladimir? ¿Cómo estás, Ariobán Hermoso? ¿Cómo estás, Ariobán Hermoso? Mañana la banda va a ver tu foto, que estás bien pinche sabroso, Ariobán. Bien pinche sabroso que estás, desgraciado. Mañana es la gran final del evento de los 150 mil seguidores. Los esperamos en punto de las 9 de la noche. Los esperamos, maldita sea. Por favor, mañana 9 de la noche. ¿Cómo estás, Zucker Nicker? Buenas noches, hermano. Bienvenido, que Dios te bendiga por esas 50 estrellas y bienvenido al stream. ¿Cómo estás, viejo sabroso? Muy buenas noches, saludos. Es que están, parece que están gordos. No, güey, ¿sabes qué parece? Parecen los fisicoculturistas modernos, loco. ¿No? ¿Por qué? Parecen los fisicoculturistas modernos, viejo. Vamos a hacer un especial a Berimaru, no se deja. Que están todos llenos de esteroides. Hijo de su madre, no se dejó. Ok, no se dejó. Ahí te va el especial. Maldita seas. A su madre. Ay, no mames, qué hermoso se vio eso. No me jodas, viejo, qué hermoso se vio eso. Villanueva, ¿cómo estás, hermoso? Saludos, Villanueva. Saludos, Seymar. Saludos, Aliobar Hermoso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Denny Roberto, por esas 50 estrellas. Demasiados esteroides, ¿no? Dijera una amiga, demasiados asteroides. Hasta se parecen a Goro ya. Denny Robert Condori, nos ha obsequiado 50 estrellas. Muchas gracias, bro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jao Roberto Cautino Morales. Bala tenía un Takuma de miedo, si es correcto. Un jugador reconocido en la Evo 2012, si no estoy mal. Es correcto, buen jugador, ¿no? Muy buen jugador, sí, yo me acuerdo. Yo vi esa transmisión en vivo. Estamos viéndola por ya saben por qué plataforma. No lo puedo decir, pero sí, yo me acuerdo del 2012. Y la verdad, esta COP tiene mucho, ¿no? Es... Ah, no me jodas. Combos, jugabilidad, tiene gráficos, ¿no? Ah, madre, qué bonito, viejo. Tiene de todo, viejo. Tiene de todo este Tekino Fighters. A ver si puedes apoyarme, te podré. Ah, ya no leí el comentario. Gracias, Raúl González Gaona, por esas 30 estrellas. Saludos, bro. Buenas noches. Bendiciones para ti y tu familia, Raúl González Gaona. Que Dios te bendiga, hermoso. Buenas noches. Gracias. Esos gráficos parecen un juego de Capcom. Es correcto, Clan todo puro pulque de Tlaxcala, por eso está bien, sí, por eso está bien, pinche mamá, no dice nada, la vieja no dice nada y este güey no dice nada, ok, bueno, Goro se ve flaco en comparación de esos güeyes, comienzo a atacar, dice, como sea, estoy lista para la batalla, o sea, no dicen nada esos cabrones, nada, pinche Goro está bien sabroso, güey, Goro como que está grasosillo, ¿no? Ok, mirado. Y es un diablo.
si lo sabes utilizar bien. ¡Hijo de puta! ¡Es un diablo este cabrón! Yo veía que muy pocos lo utilizaban. Pero la verdad, los que... ¡Hijo de puta! No, te hace los agarres porque te los hace. Te hace los agarres porque te los hace. Ok. Ok. Pinche mono, güey. No vamos, güey. Ok. Ahí está, maldito. Muérete, maldita sea. Goro para mí es uno de los mejores personajes. Para mí también. A Goro se le cayeron los años encima. Pues sí, ¿no? Se supone que ya está más grande este cabrón. Leona con cuerpo de Mari dice: me gustan más este tipo de animaciones y modo de juego. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo estás, Gordo Tony? Buenas noches. Buenas noches, hermosísimo Gordo Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, precioso? ¿La quieres ahora? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, maldita sea? ¿Cómo estás, Juan Daniel? Y está muy lento, pincho, porque no come gorro, pero de por sí el juego no es tan no es tan rápido como los demás. La verdad, a mí el juego sí me gusta. Lástima que no lo jugué en su momento. Hoy, Aarón, nos obsequiaron 75 estrellas. ¿Cómo estás, Olevi Aarón? Buenas noches, hermoso. Gracias por estar aquí, Gerardo Soto, Charlie Lozada, Eymar, Lobo Solitario. Ahí viene la pregunta, ¿no? La pregunta obligada. La pregunta obligada, ¿qué te parece? Dice, ¿qué te pasa? Tu mirada carece de vigor, estás muy flaca, ¿qué pasó? ¿Estás embarazada? Le contesta, hasta crees, cabrón. Dice, ok, pues tienes que mantenerte bien, come bien, ¿o qué? ¿No usas condón, no usas protección, o qué pasa? Dile a tu novio que no ande dándote esos sustos. Dice, ¿estás escuchando? ¿Qué no te dije, cabrón? Que yo sí estoy toda flaca, toda chupada, porque no como. Me la paso echándome puro foco. Dice, un tamal, no, ya se van a pelear, viejo. Salúdame, Israel Capus, ¿cómo estás? Saludos, maldita sea. ¡Queremos canción! Eso. Ese pinche río parece río. No, ese pinche río, perdón. Se ve muy mamón, ¿no? Se ve muy mamoncito ese río. ¿Ok? Ah, se ve muy pinche, así como Vándalo Salvaje, ¿no? Se ve muy Vándalo Salvaje, ¿no? A mí, así. Eso, maldita sea. Bien. Se ve un pinche Vándalo Salvaje este río, ¿no? Mándame saludos a mí, a mi tóxica. Ya se acostumbró a que te esté viendo y no lo hace de a pedo. Juan Flores, qué bueno que tu tóxica no te lo hace de a pedo de que nos estés viendo. Eso se merece un ultra. Ultra por esa tóxica que no se pone celosa del ficha. Gracias, Oevi Aarón, por esas 75 estrellas. Juan Daniel Jaimes nos ha obsequiado 75 estrellas. Ahí está. Ese güey está bien guapito, ¿eh? El pinche Robert, güey, siempre ha roto corazones, viejo. Mira. Ah, no mames, güey. Está bien guapo ese cabrón. Dice, no soy un vaquero problemático, soy un genio, así que no te preocupes. Ok, va. Gracias. Gracias por compartir. Río se pasó de esteroide también, ¿no? Oye, pero Robert se ve muy bien, güey. Ese pinche diseño de Robert está poca madre. No me digas que no, cabrón. Parece que fue tallado por los mismos dioses, viejo. No me digas que no. No me salió el combo. Eso. No me digas que no, viejo. O sea, la neta, Robert se... Ok. Ay, cabrón. Ah, no mames, no se la tragó. La neta se ve bien chido, Robert, viejo. ¿No? Ficha, peleas bien reñidas, este man contra la... Es correcto, Carlos Cárdenas, peleas bien reñidas, hermano. Es correcto. Hola, Ficha, mándame saludos y te mando besos en el Siempre Sucio. Gracias, Michelle Hill. ¿Cómo estás? Buenas noches, viejo. Bienvenido. El típico viejo sabroso es un papucho como tú. Buenas noches, Ficha, una duda, ¿qué es eso? Se llama The Kingdom Fighters 13. Ficha, necesito esteroides para que me saludes, malita sea. Ese Robert está muchísimo mejor. Ah, sí. Sí. Sí, sí, la verdad, güey. La verdad sí está muchísimo mejor que el de COP 13, que el de COP 14. Totalmente de acuerdo contigo. Me cae que sí. Takuma tiene una pinche jorobota, viejo. Una pinche jorobota. A la madre, viejo. Ok, bien. Eso. Es el mejor COP de la generación actual. Fíjate que sí, viejo. Fíjate que sí, viejo. Yo opino lo mismo.
¿Es la mejor Kino Fighter de la generación actual? ¿Opino lo mismo que tú? A la verga. Yo creo que después de que salió la KOF 14, güey, todos nos dimos cuenta de que realmente la KOF 13 era un excelente juego. Y no lo valoramos en su momento. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, viejo. ¿Sale? No tuve la oportunidad de jugarlo, viejo. Y la neta, no me jodas, viejo. La neta, yo creo que es muy buen juego. Ahí se están diciendo de cosas. Dice, pinche viejo, dice, no mames, güey. ¿Qué sirve que te inyectes un chingo de esteroides si tienes tu chilito, no? Le está diciendo. Ok. Buena. Buen enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo estás, Hugo McFly? ¿Acaso eres un gallina? Ok, bien. No, güey. Y ahorita vamos a ir a jugar. Mejor dicho, vamos a echar una reta. Pinche Takuma, güey, no mames. Ya muérete, cabrón. Ficha, saludo de maldita sea. ¿Cómo estás, Tlacuachín? Saludos y buenas noches, hermano. Este arcade salió en maquinita en 2010. No me acuerdo en qué año salió, viejo. No me acuerdo. Pero la verdad, creo, viejo. Creo que salió en el año 2011. Creo que sí, viejo. Creo que sí. Hola, tío Ficha, buenas noches. Takuma parece que tiene artritis reumatoide, todo torcido. Ese clan está bien exagerado, se inyectaron puro. Ese es el tema, ¿no? Que decían que ese clan que estaba muy pinche exagerado. Ya salieron las waifus, mira. Mira nada más esas waifus hermosas. Como que me prende y a la vez no me prende, ¿eh? Mándame un saludo a mi esposa, Elvia. Saludos a Elvia. Saludos, Alfred. Saludos, Jenko. En mi barrio salió en el 2011. Tío Ficha, buenas noches. Ramón Zúñiga, ¿cómo estás? Mario Martínez, buenas noches. Miguel González, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos, viejos. Esa es la historia, ve. Ese güey, ¿qué pedo? ¿Es hombre o mujer, güey? ¿Qué pedo? ¿Es hombre o mujer, güey? ¿Es hombre, no? Esa leona es muy buena matando marranos por todos los cuchillos que les da, dice. ¿Sí? ¿Salió en el 2011? Ok, es hombre o mujer, güey, ¿no? Es un ser andrógino, ¿no? Maldita sea. A ver. Tienen su bola mágica como Uranai Baba de Dragon Ball. Ok, perfecto. Ah, no mames, ese Ralph con pañuelo blanco, güey. Nomás no, güey. Se ve muy pinche. No sé cómo, güey, ¿no? Dice, ¿por qué le haces el feo al COP 11? Ah, esa nadie la juega. Fíjate que, de hecho, muy poca gente la jugó, ¿eh? Sí, muy poca gente la jugó. Muy bien, aquí se están diciendo de cosas, ¿no? Que yo soy la chida, que tú también, que no, que la chingada. No, yo quiero madrazos, güey. Esa leona, versión compañera, ¿eh? Versión compañera, esa leona. ¿Ya la vieron? Con el pelo pintado. Versión compañera, ¿eh? Ay, güey. Pinche Leona, versión compañera, ¿eh? Vas a mamar. Aunque llámame loco. Pero aquí Leona sí me gusta, viejo. Aquí Leona sí se... no me jodas. Aquí Leona se me hace muy atractiva. Ok. Eso es todo. Clan parece Dubman, es Yui. Hola, Ficha, ¿cómo están? Buenas noches. Michelle Giles nos ha regalado 45 estrellas. Dice, hola, Ficha, mándame saludos y te mando besos en el siempre sucio. Que se armen los pinchingados, sí. El Psyche es trapito. Es trapito. Ok. Bien, su diálogo. Mira. Ah, oh, sí, güey. Sí, yo creo que hay muchas animaciones, fan arts, donde se supone, viejo, que Leona anda ahí dándose sus besos con este cabrón, ¿no? Vamos a hacer el super especial, me parece bien. Vamos a hacer el super especial, ¿verdad? Por supuesto que sí. Fuera. Si Leona con ese top se ve deliciosa. A mí me encanta, viejo. Vamos a cargar barra. Saludos, Ficha, acabo de llegar, salúdame. ¿Cómo estás, viejo? Ah, maldita sea. Saludos a toda la raza de San Diego, California. Primera vez aquí, eres chilango. Yo soy del estado de Veridad, viejo. Saludos hasta California. ¿Cómo estás, hermano?
Pedro Anaya, gracias por esas 20 estrellas. Muchísimas gracias, Pedro hermoso. Ralph y Clark, demasiado consumo de esteroides. Este COF 3 es tan bueno como el tercer strike de Street Fighter. Fíjate lo curioso, que Capcom ya tenía gráficos. O sea, los gráficos que tú ves acá, Capcom ya los tenía 10 años antes, ¿no? O sea, cabrón, ¿no? Eso sí está cabrón, güey. La verdad, ¿no? Porque estos gráficos sí, efectivamente, se ven como si fuera un juego de Capcom de finales de los años 90, ¿no? Pero bueno, pues así es esto, viejo. Así es esto, el abarrote. Eso se ve mamoncísimo, viejo. Eso se ve. Y no me digas que no, viejo. Saludos desde Mexicali. Jonathan Cortés, 10 estrellas. Gracias, Jonathan. ¿Cómo estás? Saludos desde la frontera, Reynosa, Tamaulipas, México, ficha malvado. ¿Cómo estás, hermoso? Carlos Manríquez, baneado. Baneado otra vez este bro. No me digas, gordo Tony. ¿En serio que ha sido baneado? ¿En serio otra vez baneado? ¿Pero por qué, güey? Si es un muchacho tan decente, viejo. ¡Ta madre, viejo! Este cop debió ser la verdadera 2002. Probablemente, ¿no? Si SNK no hubiera llegado a la quiebra. Si SNK no se hubiera quedado en la quiebra. ¿Qué hijo iba a ser? Yo opino lo mismo que tú. No me salió. Yo opino lo mismo de que tú. Qué buena. Asco de Clark dice: salúdate a Chile, maldita sea. Buenas noches, mi ficha, ya salí del trabajo, me merezco un saludo. Saludos, hermano. Saludos a Chile, maldita sea, ¿cómo estás? Tan mamadísimos estos dos, mamadísimos. Lo que le sigue, ese cop está bien perro y mucha gente no le gustó. Híjole, podríamos entrar en un tema polémico, viejo. Un tema polémico. Es un tema candente y polémico, viejo. Esta King of Fighters, creo. Creo que es un tema polémico. Híjole, es que ¿sabes qué, güey? Mucha gente decidió quedarse o seguirse quedando con la King of Fighters 2002, ¿no? Vamos a ver qué dice. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Todos dicen que está embarazada esta dama, güey. Pues, ¿qué pedo? ¿No? ¿Te ves más seria de lo normal? Dice, ¿qué pedo? ¿Te ves como embarazada? No, sí, güey. Todos le dicen eso. Entonces, híjole, creo que mucha gente decidió quedarse o seguirse quedando en la 2002, ¿no? Yo, la verdad, la juego porque la veo que es un buen juego. A mí no me tocó. Aparte, los escenarios me encantan, viejo. Chécate los escenarios. Ahí está Marco Rodríguez. A ese le dicen el peso porque está bien mamado, dice. Este cop es un cop 11, pero mejorada. Sí. Lo que están haciendo. Lo que están haciendo ahorita, viejo. En el pleno año 2021, 2022. Saludos, Caminero Benja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Excelente. Gabo Pats, buenas noches, hermoso. Entonces, haz de cuenta que todos los juegos. Marcos López Araujo, gracias por esas 100 estrellas. Ya llegó ese pinche viejo pulquero, mi aguamielero, puerco. Gracias, Marcos López Araujo, por esas 100 estrellas. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches. ¿Cómo estás, viejo? Buenas noches. Saludos. ¿Qué número de Kino es ficha? Este es el 13, viejo. Si no lo conocías, aquí te lo presentamos. Por si no lo conocías, viejo. Ah, pinche viejito, no le pegó. Ese viejito. Ese viejito, güey. Si lo sabes usar bien. Neta que sí, güey. Es una riata ese, güey. Es una riata. Buenas noches, Gabo. ¿Cómo estás? Diego Cerón, saludos para nuevo espectador. Se llama Jorge Cantero. Saludos a Jorge Cantero, ¿cómo está el George? El George Cantero, saludos, buenas noches. Ese güey se parece a Bruce Lee. George Cantero, ¿cómo estás, hermoso? Buenas noches. Ese güey se parece a Bruce Lee, güey. Saludos hasta Aguascalientes. ¿Cómo estás, hermoso? ¿Cómo estás, viejo? ¿A Chile huele la boca mejor? Yo creo que sí, viejo. Totalmente de acuerdo contigo. Pinche mono.
Esa edición venía con un disco compacto de música. Es correcto, sí. Es correcto. Gracias, Marcos López Araujo, por esas 10 estrellas, bro. Muchísimas gracias por ese apoyo. Michelle Giles le pregunta a la Leona, ¿está bien? Porque las otras de KOF están bien poseídas. Es que, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Como que ya tienen miedo, ¿no? De que les va a poner su madriza. Listo, vamos con el último equipo antes de enfrentarnos a los jefes finales. Creo que vamos a poner primero a Ralph, definitivamente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un tal Carlos Pardo. Buenas noches, hermoso. Esta dama está hermosa, ¿eh? Dice... dice que va a luchar contra una señorita aristócrata, güey. Dice, ¿no? Dice, actúas frívolamente, pinche naco. Dice, pero no, no me vas a madrear. Ese güey es bien pinche nacote, ¿no? El rat, güey. Porque en una de las intros, cuando entra a pelear, se supone que está chupando, ¿no? Y les avienta la botella a sus pies. Entonces, sí, sí, sí. No, y la dama está... muy, muy potable la dama. A mí sí me gusta, viejo. A mí me encanta la dama, güey. Me encanta la dama, se ve muy potable. Saludos para Marco, por favor. ¿Cómo estás? Saludos, Marco. Buenas noches. Este escenario, güey, me mama. Ah, no mames, ¿qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, viejo? ¿Qué hizo? Ok, bien. Prefiero esa Leona, dice. Ok, ¿te gusta más? La animación tipo anime, ¿no? Tipo anime. Tiene buen rebota ex, le gusta Finas Don Ficha, Rantes Albañil. Aquí bonus, ¿cómo estás, Juan C. Ordóñez, hermoso? Mañana vamos a rifar unas sudaderas que Juan C. Ordóñez ha regalado. El día de mañana, mi Juanito, se van unas sudaderas, ¿eh? El día de mañana, mi Juanito hermoso, se van unas sudaderas de tu cortesía, viejo. Fina persona, Juan C. Ordóñez. Ah, ese sí está pesado, ¿eh? ¿Ok? No, güey. Ese güey sí está pesado, ¿eh? ¿Ok? 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 Bien. ¿Ok? ¿Cuándo vas a jugar Sengoku? Fíjate que le estaba yo echando un ojo a Sena. Ok. Ok, quiero hacerle el triple. Le quiero hacer el triple. Ah, a ver si me permite el juego hacerle el triple. Con todo ficha me hace las noches. ¿Cómo estás, Ernesto? Fíjate que ando pensando seriamente jugar Sengoku, pero jugar el 1... en serio, güey, porque es un juego bien pinche raro y difícil. Y tengo ganas, ¿eh? Y si yo quiero unas sudaderas de esas para el frío, ¿sí? El rap sí está pesado, literal, ¿no? Dice, lo siento, nena, necesito que te apartes. No puedo permitir que interfieras mi misión. Pero ese güey no es nena, güey. Ese güey tiene chile. Es hombre, cabrón. ¿Tu misión? Este güey es hombre, ¿no? ¿O es mujer, güey? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Es hombre o mujer, güey. O sea, la neta, güey, me perdí, güey. Yo después de Kino Fighter. Yo, oye. Ah, no me jodas, viejo. Híjole, güey. Este güey es hombre, ¿no? Le dijo nena, güey. Es trapito, dice. Es chiludo. Ah, ok, así entiendo, güey, chiludo. ¿Tiene chile? Ok, tiene chile. Perfecto. Va. No, Benimaru no es... No, no, Benimaru es muy, 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 muy... muy galán, güey. Tan galán que se pasa. Pero no, 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 no. No tiene ese tipo de preferencias ese Benimaru. Ok, bien. Fuera. No tiene ese tipo de preferencias, venido. Eso. Es chiludo. Adiós. ¿Sí?
¿Me cae? No me jodas. Dice, ese galán te gustan los hombres, chido, me gusta el juego. Saludos desde Acuesta. ¿Cómo estás? De gráficos, tal vez. Es un darqueto, Benimaru parece, pero le gustan las... Es correcto. Es correcto, José Roberto Sánchez. Es correcto, viejo. Es correcto, hermoso. A ver, va la premiación, güey. A ver, ¿qué chingados va a pasar ahí? Se detiene. Eso me encanta, güey, que se detiene el tiempo. O sea, esa escena a mí me mama, güey. Llegan así como monjes, güey. No sé qué vergas son. Eso me encanta. Y yo, ¿sabes qué, güey? Hubiera estado muy chido, güey, que dejaran esa batalla de esos güeyes de la capa contra los del equipo, ¿no? Pero no, güey. Daniel Jiménez, buenas noches. Gracias por ser colaborador precioso. Muy buenas noches. Check. Eso, güey. No mames, qué traición, cabrón. Ve, güey, le chupó las nalgas, le chupó como la luchona en quincena, güey. Como tu luchona, güey. Cuando le dijiste que te había caído el aguinaldo, así te chupó la luchona, te sacó los reyes, te sacó Santa Claus. Y mira, modo final de transformación de la luchona. Te llegó el aguinaldo y te quitó todo, güey. Te dejó seco, seco, seco como palo. No me jodas, viejo. No mames, güey. Me caigo, güey, como luchona con utilidades o con aguinaldo. ¿A quién ponemos primero, viejo? Mira, voy a poner primero a Leona, güey. No me acuerdo, híjole. Voy a primero pongo a Leona. Después voy a poner a Clark. Y vamos a cerrar con Ralph. No, güey, lo hice al revés, qué pendejo. Bueno, ni modos. Uso el joystick que se llama Injustice. Mira. Ahí se están echando, dice que le devuelva lo que se le robó. ¿Que le robó? ¿Qué te robó? No, ni lo conoce. A la madre, güey. No, ni lo conoce, güey. Ese güey viene encabronado, el otro pendejo ni lo conoce. El otro güey ni lo conoce, viejo. Ok. Así lo vamos a traer. Así se mata. Vamos a cargar. Hijo de su madre. El otro güey ni lo conoce, viejo. Y ese güey viene. ¿Qué es eso? A la madre, cara. ¡Suéltame! Ok. Ok, no mames, güey. Y no le bajo nada, hermano. No, güey, no le bajo nada, güey, nada. Como la, sí, así como la luchona, güey. Pero el güey no tiene chile, ve. No, güey, no sé, está desnudo, güey. Está desnudo, qué pedo. Pega como Don Ramón, weón. ¿De qué que sí? ¿A este güey qué le va a decir? Ok. Ok. Dice, los humanos son tan inocentes. ¿Crees que puedes vencerme? Ah, chinga. Sí te va a vencer Clark, güey. Clark sí te va a vencer. Oh, qué la chingada. Ok. Oh, qué la... ¿Cómo se le gana, güey, con este equipo? Ok. No, güey. ¿Cómo le ganaré? Ok. No, güey, ¿cómo le gano, cabrón? Pégale arriba con las patadas para quitarle la guardia, ok. No, güey, ¿cuál? Güey. No me jodas. ¿Cómo le voy a ganar, banda? Tío Ficha, ¿qué sabes de rumor que dicen que está bien? Pega con patada borracho, marihuano. Le pesan las tetas, ¿qué compañero es ese? No sé, güey. Por favor, ayúdenme, güey. ¿Cómo le voy a ganar? ¿Golpes abajo? Ah, no te creo. Ok. Dice, ¿qué es lo que quieres, güey? ¿Te vas a convertir? ¿Te vas a poner bien loca? Dice, soy humana, no soy un Orochi. ¿Cómo chingados? No, eres un Orochi. ¿No? Como acá, dice. Ok. Lo tienes que tener en la esquina, ok. Ok, ahí, ahí. No, mames, no, güey, me hizo eso.
Ok. Ahí está. Bien jugado. No, güey. No, tenía especial. No, güey. Ya me ganó, cabrón. No, güey, no mames, güey. No, ya me ganó. No, güey, me ganó, güey. No me jodas. Saludos, Juan Corral, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver. Puta madre, no me acuerdo, güey. Con Takuma, yo me acuerdo. No, este güey se le gana diferente. ¿Cómo se le gana a este cabrón? Híjole. Buena madriza que me metió. No, bono. Obviamente lo voy a vencer bien. No me acuerdo, ¿eh? La Cruz Sangrienta no falla. Manuel Ríos, gracias por ser colaborador, Manuel Ríos. Buenas noches. Ok. Híjole, creo que ya se puso bueno esto, ¿eh? Ya se puso bueno esto. Puro ataque por abajo. Se gana como Orochi. Así como los Orochis. ¿En serio? Ok, a ver, vamos. Está más difícil porque no trae ropa. Es correcto. A ver, listo. Voy a intentar, a ver. Ok. ¿Así? Ok. Ok, no, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién hace ahí, güey? Ok, no le puedo saltar, güey. Ok. Ok, no. Son saltos cortos. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, viejo. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo, güey? Gracias, Jorge Quintana. Patada arriba y seguida abajo. Aplica Dark Eyes también. Patada arriba y abajo. A ver, vamos a ver. Pero no, no le... Bueno, es que te hace el antiaéreo, güey. Esa madre, güey. Es lenta, güey, pero... No, güey, no, no puedo saltarle. Ah, no mames, no lo agarró. No. Patada arriba, pero ¿cómo? ¿Así? Hijo. Okay. No, güey. Ah, la madre. Es que nada más estoy viendo los tompiates, güey. Por eso. Ah, güey. Solo saltar sin atacar. ¿En serio? Corre hacia él, usa el esquivo y pégale por la espalda. No. Ok. No mames. No, güey. Híjole, no, la cagué. Tengo que ser más rápido. Tómala. Sayonara. Ah, le bajé bien poquito, viejo. ¡No! ¡A la madre! ¡No, güey! Es que... ¡No, ya me tiré! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, güey! Ni la... No tengo la menor idea, güey. No tengo la menor idea, viejo. Corre hacia él y esquiva. Y le haces combo que quieras. ¿En serio? Híjole, no, güey. Con este equipo no tengo la menor idea. A lo mejor lo voy a matar a Centones. Ok, no bono. No bono. Y fíjate que ya le he ganado. Pero no, no. Pues es que tiene tiempo que no jugamos este juego. Se olvida, güey. ¿No?
Aguas Ficha está poseído por la viejita. No, por Dios, no, viejo. Por Dios, no, por favor, no, güey. Por favor, Dios, no. Que la viejita no se manifieste. Con el Genkidama. Ok, ok. Oh, que la chingada. No, güey. Estoy tratando de hacer eso. Okay. Ok, son saltos cortos, ya vi. Eso, bien. Hijo de su madre. A la madre. Dice, yo le he ganado con puño fuerte, igual no tengo esperanza, estrategia para ganarle. No, güey. A ver. Voy ganando. No me tengo que arriesgar porque voy ganando. No, me salió. Oh, qué la chica. Eso. Oh, que la chingada. Ok. Hijo de eso. Oh, que la chingada. Corremos. Eso. Bueno. Ay, ¿por qué los últimos jefes siempre están casi desnudos? No lo sé, Hugo. Es un factor común, viejo. Que siempre los últimos jefes deben de estar desnudos. Y entre menos ropa tiene, güey, más difícil es, güey. Entre menos ropa tiene, más difícil es. Eso es una ley universal, güey. Así como las leyes de Newton, güey. Vámonos. No, güey. ¿Qué chingados voy a hacer, güey? Hazme un especial, maldito. Eso. 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 Hijo de eso. Güey, ya me emparejó casi. Bien. Bien jugado. De pura cagada, pero le gané. Fue de pura cagada, güey, pero le gané. De pura cagada, güey, no me jodas. Me cae, viejo. Eso fue un ca... Dije, ya chingue su madre, güey. Hago el ataque a ver qué sale. Ok. Gracias. Fue de pura cagada, güey, la neta. Bien, güey, ¿ese es el final o qué va a pasar? Ahí está, ahí se vuelve a transformar en Super Saiyajin 3, ¿no? Creo. Me cae. Ahí se pone más loco, ¿no? Sí, a huevo, sí. Mira, no mames, güey. Ahí se pone más loco. Está más difícil la viejita, sí, güey. Mil veces más difícil, güey.
Sin pedos, güey. Sin pedos. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás, hermoso? Buenas noches. Gracias por ver el stream. Grito de Mickey, dice. Ficha, si se ve a Skywind Jammer 2. Sí, lo sé. Habría que probarlo, a ver qué tal está, ¿no? ¿Me cae? Es muy buen cop, es correcto, Axel. Carlos Cuentes. Bueno, aquí yo creo que vamos a jugar así. Vamos a poner a Leona primero, después vamos a poner a Ralph y vamos a cerrar con Clark. ¿Va? ¿Te parece? Venga. ¿Qué le van a decir? Dice, observa, hija de la chingada, que diga, hija de Orochi, cómo me convierto en líder en cenizas. Dice que no soy Orochi, dice que no estoy embarazada, chingado, que de por sí soy muy blanca, muy pálida, dice, ¿no? Eso es lo que dices, pero te andas revolcando con cualquiera, dice. Vámonos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? Es como un enjambre de abeja, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Ok? ¿Ok? Con su... ¿Buena? Ok, nice. Ah, no me jodas. No me jodas. Carga más dos puños. Ese es como Benimaru. O como Chiludo. Es Chiludo. No sé, güey. Benimaru es Chiludo, güey. Este güey no. A los... Yo creo que sí, güey. Les dio hueva. A ver este güey qué le va a decir. Dice, ahora ya eres Darketo, le dice. Ahora ya eres Darketo. Ya te pintas ya más negro. Ya eres emo. Dice, no mames, güey. Dice, te ves bien topacito con el negro. Dice, este güey es barrio, güey. Mira. Ya se lo quiere ligar, güey. Nada más. No mames, güey, ya se lo quiere ligar ese cabrón. Esto es barrio, ¿no? No me salió, pues, lo quise jugar. Ok. Ok. Ok, maldito. No le hice el especial, maldito sea. La cagué, güey. Le quería hacer el super especial y la cagué, viejo. Al final la cagué, me lo tengo que llevar a la esquina, creo, ¿no? Son berrendo. ¿Eso? Puta, no, güey, me va a traer a pura. No, güey, no se vale. Esquínalo y trábalo apenas se levante. O sea, apenas se levante. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas noches, hermoso. Lo esquino y le pego pura patada cuando ya esté en la esquina. ¿Así? Güey, es que no mames, güey. Quiero jugar a Ralph y a Clark como si estuviera yo jugando la 98, güey. Pues no, güey, no. Obviamente no, güey. Yo ahorita estoy queriendo jugar a Ralph y a Clark como en la 98. Pero pues no, güey, no. No se juegan así, viejo, ¿no? Entonces sí. Definitivamente, güey, definitivamente. A ver. Ponemos primero a Leona, Ralph y listo. Ayer cumplí un año de seguirte, fichón. ¿A poco un año, viejo? No me jodas. ¿Neta? Vamos a ver lo que dice Alex Cristóbal Martínez. Dice que lo trabemos. Lo llevamos a la esquina. No. No, güey. ¡Puta madre! ¿Qué hago, güey? Okay.
¿Ok? Con su ahorro. ¿Quién se ahorra? Hija de su madre. Saludos, Kike, ¿cómo estás? Buenas noches, hermoso. La traba con patada arriba y enseguida abajo, pero rápido, dice por ahí. Dale ficha, que no te ganes el marihuano. A ver. El de la Kofo, ese sí está bien perro. Sí, ese sí, ese es Magaki. Ese güey sí es un hijo de la tostada. Ah, no seas mamón, güey. Esto se merece un maldito like, viejo. Esto se merece un maldito like. Gracias por esas tres estrellas. Muchas gracias, mi estimado Vico Sanz. Se dio mamón, güey. Yo creo que es uno de los mejores supers que existen, güey. Sin lugar a duda, viejo. Es uno de los mejores supers que existen, viejo. Ese de Ralph está de no mames. Ahí está, güey. Galáctica Phantom, maldita sea. No, oh, sí, güey. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón el pinche super especial de... Se ve bien cabrón, ¿eh? Se ve bien cabrón el Dame Tu Fuerza, Pegaso. Sí, ¿eh? Me cae... Yo tampoco conozco la historia, güey. Yo tampoco la conozco, pero mira. Ah, su madre, güey. Ok, ¿me escuchas? Soy la luchona Elizabeth. Ahí está. Su ancestro. Gracias, Vico Sam, por esas 30 estrellas. Ricardo Marín, muchas gracias por esas 10 estrellas. Buenas noches, hermosos, ¿cómo están? Un grito de Mickey, dice. Ok. ¿Son sus antepasados de ese güey? Se supone... No, es que yo me perdí en la historia, güey. Yo, francamente, estos streams a mí me sirven para aprender un poco de la historia de King of Fighters después de... Yo me quedé en la saga del... Cuando termina todo en el 2000, 2001, güey. Ahí me quedé, güey. Ya después de ahí ya no sé qué pedo, qué pasó. Con los puros de dulces. ¿Está infectado de COVID? Puede ser, ¿no? Mira... Ahí está. ¿Ese güey es hombre o mujer, güey? ¿Qué pedo? ¿No? Saludos hasta Guatemala. ¿Cómo estás, Leonardo? Ok. Tiene chancho blando. Ok, güey. Es tan femenino este cabrón, güey. Es tan femenino. Es tan femenino este güey. Dice, ¿qué hago si mi esposa me pide la Galáctica Phantom? Pues aventarte desde el ropero, ¿no? Aventarte desde el ropero, definitivamente, mi estimado Luis Muñoz. Es compañero, ¿eh? Ok. A ver, viene el final del equipo, a ver. ¿Cuál es el final del equipo? Ese güey no tiene frío, todo el tiempo está así, güey. Nada más, es tan sensual ese cabrón. Es tan sensual ese cabrón. Ok. Dice, coronel, cálmese. Dice, ¿cómo puedo relajarme? A ver, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? Es binario, es correcto. Ese torneo lo ganaron los hijos de Rugal. No, creo que es los hijos de Rugal. No, creo que sí, güey. No, la verdad no sé, güey, ¿no? Creo que sí. Mira, ahí Hayden está preguntando por él. Por ella, obviamente está súper... Ok. Ese güey, ¿no? Súper mamado con sus balotas, güey. Pinche chaleco, güey. No tiene frío ese cabrón. Ahí está. Ok, ese güey como que se la quiere ligar, güey. ¿No? Pues, ¿qué le pasó a Leona, güey? ¿Qué pedo? ¿Ya se alivió o qué? Qué chingón el especial de Ralph, sí. Sí, sí, es
se ve brutal, güey. Yo creo que es de los mejores de COP 13. Yo creo que es el mejor de COP 13, así de fácil, ¿eh? Mira, no, es pinche Clark, es todo un caballero, güey. Pero Ralph no, güey. Ralph intenta hacerse el bueno, güey. Intenta quedarse con ella, güey. Sí, güey. Probablemente intente manosearla, güey. Probablemente, güey. Por eso Clark no confía en él, güey. ¿No? Porque es bien pinche mañoso ese cabrón. Ahí está. Buena, Kino Fighters. Señores, lo prometido es deuda. Vámonos a echar la reta. Ya de una vez. Vamos a entrar a Steam. Y vamos a echar una reta en la mejor Kino Fighters de todos los tiempos. Quien quería ver sangre, a continuación sangre. ¡Sangre, maldita sea! Me encanta hacer estos directos porque conocemos un poco de historia de Kino Fighters y también nos echamos unas buenas retas. En este momento estamos entrando a la plataforma Steam. Vamos a ver si podemos encontrar una reta en lo que vemos estos créditos finales. Entonces, la verdad está bastante bien aprender un poco de la historia de Kino Fighters. No todos son retas. Bueno, es mi punto personal de vista, ¿eh? O sea, yo creo que la historia de Kino Fighters tiene sus vertientes, tiene cosas interesantes. Y creo que, pues obviamente, echar la reta también, pues es la mera mera, ¿no? Para las retas junto con otros juegos de lucha. Entonces, pues vámonos pues. ¿Cómo estás, José Alejandro, Michelle Díaz, Carlos, David, Michelle Santos? ¿Cómo estás, hermoso? Buenas noches. Ya encontramos reta, maldita sea. A ver si no nos dan nuestra nalguiza. Vamos a ver, vamos a poner aquí los nombres, creo que sí. No, no son. ¿Qué les ha parecido, señores? ¿Qué les ha parecido, Kino Fighters? Espero les haya gustado. Pues vamos a darle a la reta, vamos a echarnos unas retitas a ver qué tal me va. A ver si no me dan mi nalguiza. No lo sé, maldita sea. A ver, listo, ya está conectando. Listo, ya conectó. Listo, conectó. ¡Vámonos! ¡Vámonos, banda! ¡Listo! ¡No me jodas, viejo! ¡500 estrellas! ¡Hombre, muchísimas gracias, viejo! ¡Muchísimas gracias por esas 500 estrellas, viejo! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Muchísimas gracias, de verdad, viejo! Muchísimas, muchísimas gracias por esas 500 estrellas, viejo. Ahí está. Gracias, hermoso. Muchas gracias, viejo. Ok. Vámonos. Ahorita ponemos los nombres, viejo. Ahí está. Yo soy el del lado izquierdo, el que juega con Kim. Me encanta jugar con Kim, ¿verdad? Me encanta jugar con Kim en esta COP, viejo. Siento que Kim está muy, muy chingón. Lo dejaron muy chingón en esta COP. Creo que sí, viejo. Creo que es el mejor. Bueno, la verdad. Ay, la verdad me encanta, viejo. Me encanta aquí. Vámonos. Ok. Ficha, solo por usar aquí ya te perdí algo de respeto. No, lo que pasa es que nada más has jugado la 2002, viejo. Y a lo mejor estás confundido. Tú piensas que todos los Kim en Kino Fighters se juegan como Kim en la 2002. No, viejo. Te invito a probar otras Kino Fighters. Y te vas a dar cuenta que Kim no es para nada el Kim de la 2002. El Kim de la 2002, ese güey sí está bien pasado de reata. Pero no, mano, te invito a probar primero el juego para que veas que no todo es 2002. Porque sí, en 2002, no, sí, Kim está pasado de reata, viejo, la verdad. Pero quien ha jugado Kim en 96, 97, 98, 99, sabe a lo que me refiero. Que realmente es un personaje, incluso hasta tienes que ser un poco técnico para saber jugarlo bien, ¿eh? No es el Kim de la 2002. ¿Eso? ¿Bien? Ahí está. ¿Eso? ¿Bien? Ahí está. Trae buen claro este cabrón, ¿eh? Trae buen claro este güey. No mames, me la aplicó, güey. Ah, no mames, no seas mamón, güey. No seas mamón, trae buen claro este cabrón, ¿eh? No mames, me la dejó caer, viejo. Me la dejó caer bonito. Me la dejó caer bonito el condenadote, ¿eh? Me la dejó caer, maldita sea. Ok, bien. No mames, me la dejó caer con ese pinche claro, güey. ¡Ah, la madre! Me volvió a meter un agarre el desgraciado, no me jodas.
No mames, güey, está... Lo mueve más o menos, ¿eh? Ah, no jodas, qué pendejo, güey. Qué chaval. Ah, no me jodas, viejo. O sea, bueno, es bueno. Es bueno no ver a Yori. Es bueno no ver a Chris. Es bueno no ver a Daimon, viejo. Es bueno ver a otros personajes que no sean los... Bueno, agarró a Daimon, ok. Ok. Ok, bien. No. Ok, jugando a la vieja escuela. Ok, perfecto, está jugando. No, maldita sea, me ganó. Me ganó, maldita sea, 1-0. Vamos a jugar a 5. Vamos a ponerle aquí su puntito al bro. Vamos a ponerle su puntito al bro, ¿cómo de que no? A ver. Oh. Vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, banda. Ya vimos que trae buen Clark, pero yo no me voy a dar por vencido. Mi Clark también rifa. Mi Clark también rifa, güey. La verdad sí trae buen Clark, ¿eh? Ok, bien. Ok. Ok. Buena. Ay, desgraciado. Buena, ¿eh? Me la está picando. Aparte espera bien. Ya vi que espera chido este cabrón, ¿eh? Eso, espera bien. O sea, tiene un sistema de juego donde te espera. Pero bien, bien, bien. Ok. ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Ay, maldita sea! Sé que no le recuerdo. Usa a Pichamaru y a Río. ¡No! ¡No, no, no! Ahorita no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, güey! Todavía vamos. Vamos 1-0. 1-0 no es bien. Quiero utilizar a Clark, güey. Vamos a utilizar a Clark. ¡Uy, su madre me agarró! Porque yo creo que mi Clark también rifa, dijo. Bueno, le tengo fe. Le tengo fe a mi Clark. A ver si no me dan la madre otra vez. Le tengo fe a mi Clark. Eso, bien. ¿Hablas inglés? Hablo inglés, cantonés, japonés, chichimeco, cucaramácara, títere fue. Yo nunca fui bueno en estos juegos de Hell's War Machines cuando salió Mortal Kombat 2. Dice, ah, las chispas eran, esas eran buenas. Bueno, listo, vamos a darle Clark contra Clark. A ver quién tiene el Clark más chinudo. A ver quién tiene el Clark más chinudo. Va, me rifo. Eso, bien. ¡Ay! Casi me la aplica, güey. Casi me la aplica. Ahí está, maldito sea. Un maldito like, viejo. Un maldito like. ¿Cómo de que no, cabrón? Me rifé, me rifé, me rifé, güey. Me rifé, hay que aceptarlo. Me rifé, me rifé. Venga, pinche Clark. Sí, güey, porque yo sí uso Clark. No tan chido. O sea, no soy ningún pro. Pero más o menos le sea a Clark. Me gusta usar a mucho a Clark, güey. Acepto que su Clark sí tiene buen nivel. Ah, qué bueno. Acepto que su Clark sí tiene buen nivel. Pero yo también, me gusta usarlo de repente, ¿eh? Ahí está. Vámonos. Pensó, ¿no? Pinche Goro, güey, baja un chingo, güey. Ok, bien. Baja un chingo ese Goro. Eso. ¡Sus hinchazos! ¡Qué bonito, güey! No mames, un maldito like. Un maldito like, güey. Bitch sin chisa que le puso, güey. Como cuando llegabas tarde de las maquinitas y tu papá, güey, te esperaba ahí mero en la puerta, güey. Y te daba una pinche sin chisa, güey, así como esa. Así igualito, güey. Igualito, cabrón. Vámonos, a ver, listo. Vamos al 1-1, ¿no? Vamos 1-1. No mames, güey. Cuidado con ese chingo. Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás, hermoso? Buenas noches, Alfonso. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí, mi poncho. Gracias, mi ponchito. Eso. Entonces,
Ok. Fuera. Ah, no mames, güey. ¿De dónde sacó ese poder, güey? No me jodas, güey. ¿De dónde sacó ese pinche poder? No mames, güey. ¿Cómo lo hizo, güey? ¿Cómo lo hizo, güey? ¿Cómo estás, Cristian Hurtado Lazo, hermoso? Buenas noches, precioso. Bendiciones para ti y tu familia, Cristian Hurtado Lazo. ¿Cómo estás, precioso? Cuidado con su plan. Ahí está, bien. Ah, no me jodas. ¡No me jodas! ¡Ay, cabrón! Dice, me hiciste acordar de las chingas que me daba mi jefe sin tortillas. Es correcto. Sí. Esta cop tiene. Ay, no. Ahorita les contesto, espérenme. Porque ese clan sí me genera un poco de. De expectativa. Ah, no mames, la chupa huevo. Bien jugado. Ok. Los dos. ¡Ay, güey! Casi me la quería picar, güey. Me la quería picar el condenado. Eso. Está reñido, ¿eh? Está reñido este pedo. Ah, me ganó. Hijo, me ganó. Ok, va, me ganó. Bien jugado. Ok, muy bien jugado. Esta vez su clan me ganó, güey. Pensó. Eso, muy buena. Scott 98 Unlimited Machi, de esos padrastros que ya estaban enojados con su jefa. Hasta mañana, pichón. Que descanses, Benny Chavarría. Buenas noches, Dios te bendiga. Dios te bendiga, bro. Cuidado con Goro, güey. Porque Goro es brutal, viejo. Yo te recomiendo que no vayas tanto. Ah, no mames. Oh, que la chingue. Okay. No mames, me baja más Goro que yo a él, güey. Tiene un pinche punch terrible ese cabrón. Ve, güey. Ok. Ah. Oh. ¡Ah! ¡No me jodas, viejo! ¡No me jodas, hermano! ¡Ay, cabrón! Por más que me quise... ¡Híjole, no, güey! Es que Goro cargado es una bestia, güey. Es una bestia, güey. ¡Pinche Goro, güey! ¡Neta es una bestia ese cabrón, güey! Por más que quise aplicarla, bueno. ¡Vámonos, pues! Gracias, mi estimado Alfonso. Ya ven, mi vicio eres tú, maldita sea. ¿Cómo estás, Poncho? Gracias por estar aquí, viejo. Ok. Eso. Ok, bien. Bien. ¡Ah, no me jodas! ¿Eso? ¡Ah, como madre! ¡Ah, no me jodas! ¡Qué buena! ¡Ay, cabrón! Se está poniendo bueno, ¿eh? Se está poniendo interesante, viejo. Se está poniendo interesante este pedo, ¿eh? Venga, Clark, confío en ti, viejo. Confío en ti, Clark. Maldita sea, vamos a rifarnos. Eso. Chupa huevo. Eso. Oh, qué chingada. Bien. Alfonso del Mauro, Alma Marcela Gozo es un albur
que en México lo conocemos desde los años 90. Es muy, es, fíjate que es muy difícil que alburees a alguien en México con Alma Marcela Gozo. Sí, es muy difícil, es un álbum muy viejo. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Ok, bien. Sí, a veces sale Orochi. A mí me ha salido. Fuera. Ah, no me jodas. ¿Te la pico? Ok. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Me hizo un poco de madre! Bueno, pero le gané a su chingo y le gané, casi le... ¡Ah, no mames! Me hizo doble. Me dolió, güey. Me dolió, me hizo el doble. Sí, me culió bonito. Me culió bonito con ese doble. ¿Qué hizo? ¡Oh, mames, güey! ¡No! Güey, yo pensé que me iba a pegar, güey, pero me hizo el especial y ya ni me dio tiempo de saltar ni nada. Ready, go. Eso. Cuidado. Eso. 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 Ah, esos pinches saltos con golos y todo. Sí, bueno, sabiendo que la pongo va a dar un chingo. Ah, qué pendejo, cayó en esa. Ahí está, se la apliqué. Eso es todo. Ahí está, maldita sea. Dice, están chavos, Jairo Rottengen. Cuando dicen eso me imagino, no, me hubieran visto a mí en la esquina de la tiendita con Doña Pelo. No, yo sí me la rifaba bien chingón. ¡Están chavos! ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Dos a dos, ¿no? ¡Dos a dos, maldita sea! ¡Ahí está! ¡Hijo de su madre! Okay. ¡Bien! Okay. Okay. Ahí está. Bien jugado. Te tengo que jugar ya con más calma, ¿eh? Le voy a jugar ya con más calma, ¿no? Porque sí, digamos que no tiene un juego muy vistoso, pero es muy efectivo. O sea, acuérdense que no todos son combos. Este güey no tiene un juego muy vistoso, así que... Pero es muy efectivo su juego, güey. O sea, este güey te pega a la segura. Es el típico jugador de la vieja escuela, que va a lo seguro, viejo, y que no, a lo mejor no te va a hacer combos espectaculares, pero sí te va a pegar, o va a buscar la forma de pegarte, pero la forma más segura, viejo. No se va a andar con las ramas, ¿eh? ¿Okay? ¡Ah, no me jodas! Me hizo la chupa, ex. ¡Ah, no mames, chingos! No voy a ir, güey. No voy a ir. Oh, con la chingada. Ok. Buena. Hey. ¿Cómo estás? Ah, maldita sea. ¿Cómo estás, Balú? Saludos, Balú. ¿Cómo estás, hermoso? Sí, es poco efectivo, es poco vistoso, pero es efectivo. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Totalmente de acuerdo contigo, viejo. Ok, bien. Ah, no me jodas. ¡Me jodas! Ok. No, qué pendejo. Pensé que me iba a saltar. Sí, bien.
Picha, si no tienes cuidado, te va a hacer feliz. Juega bien, güey. O sea, te digo que es el típico cabrón que a lo mejor no es muy vistoso, pero es muy efectivo, güey. Que la te aplica y muy efectivo en sus ataques. Bueno, cuidado con este Goro. Buena. Ok. Ah, buena. Buena, buena. No le hizo la doble, la cagó, güey. La cagó, güey. Hoy hizo el... Ok. Sabía que iba a hacer eso. Ah, no vamos. Un like, güey. Un like. Me mamé. Me mamé, viejo. No mames. Ay, qué bonito, güey. No mames. Qué bonito. Hasta parece que sé jugar, güey. De que gano así. Hasta parece que sé jugar, güey. De que gané así, no mames. Lo amé. Me encantó, viejo. Lo amé. Lo amé, maldita sea. Final feliz, ¿no? Sí, a huevo. Dice Ficha, quiero mandar estrellas. Face no me deja. No te preocupes, viejo. Déjanos tu like. Déjanos tu like. Comparte el contenido. Por las estrellas no te preocupes, hermano. Tú deja tu like. Porque la verdad ni sabía decirte cómo. Okay. Ah, maldito sea. Okay. Eso, muy bien. Okay. Bien jugado. Hijo, que así le entra, güey. Casi le entra. Ahí está. Ficha, te quiero mandar mi corazón y Fate no me deja. Ads jugaban en mis tiempos, mis amigos son los combos jugaban y a matar de una. Pero yo jugaba sencillo y les ganaba en ocasiones. Sí, es que es lo que te digo. Hay gente que juega lo seguro, que no necesita ser muy vistosa, hacer combos geniales, viejo. No, viejo, hay gente que juega a lo seguro, ¿no? Y qué chido, güey, que hay esa banda que juega a lo seguro, no va a jugar a lucirse, va a jugar a ganarte. Ah, maldito sea. Ok. Buena. Creo que ya la agarré la onda. Creo que ya la agarré la onda. Creo que sí, güey. Lo confieso. Creo que ya le agarré más o menos la onda a su juego. ¿Qué confes? Es la 98 Ultimate Match. Es correcto. Es correcto. Ok, bien. Ok. Okay. Eso. 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 Ay, yo dije, se la voy a devolver, si me salió. Dice, Ficha, te quiero mandar tu chamaco, si no me deja Facebook. Lo que es de estos juegos, ¿cómo te equivocas? Dice, fuiste, no te perdonan. Es correcto, dice, me late más el modo arcade. Sí. Ambos lados de la moneda, ¿no? Qué bueno que disfrutes del modo arcade. Yo también lo disfruto, viejo. Te lo juro que yo también lo disfruto. Ok. Bien. Ok, bien. Ok. Ah, maldita sea. Bien jugado. Ahí está, vamos bien. Y por eso. Buena. 1, 2, 1. Sabía que iba a hacer eso. Creo que ya le agarré la onda. Ya le agarré la onda al bro. Me puedo jactar que ya le agarré la onda. A ver si quiere seguirle. A ver, no, me reinicia el juego. A ver. Ok, bien. Eso. Ok.
Bien jugado. Ah, la madre. Buena. A los 5, ¿no? Ok. Ok. Ah, la madre. Eso es todo. Creo que ya. Ya más o menos le agarré su juego, ¿no? Me puedo jactar, viejo, que ya más o menos le agarré su juego. Creo que sí. Gracias, llevas 4 fichas. Ahorita me lo pongo. Ahorita me lo pongo el punto. Espérame. Eso. Eso. El Cortés hermoso, muchísimas gracias por tus 200 estrellas, viejo. Ah, sí, güey, lo tenemos que jugar, ¿eh? Lo tenemos que jugar, viejo. Eso, dalo por hecho. Dalo por hecho, viejo. Vamos a jugar el dedo. Vamos a jugarlo, güey. Dalo por hecho, viejo. Pues muchas gracias, bro, por el apoyo. Muchas gracias. Te lo agradezco un chingo. Muchas gracias, hermoso. Creo que sí ya le agarré la onda. Creo que sí ya le agarré la onda. Es que sí, o sea, sí le alcancé a agarrar la onda a su juego todavía. Digamos que todavía se pudo, ¿no? Pero pues bueno. Apenas si pudimos. Eso, ahí está. Listo. Listo, maldito sea. Ahí está. Ya estuvo. Ya estuvo, Ferras, ya estuvo. No, me mamé, güey. Quise lucirme, güey. No. Quise lucirme, güey. Y la cagué. Pero ya estuvo, Ferras. Ya estuvo. Ay, güey. Bien jugado. Banda, vamos a despedirnos con una reta más. Pero en un. Les voy a dar a escoger. A ver, ¿quieren que juguemos Tequino Fighters 97? ¿Tequino Fighters 98? ¿O nos echamos otra reta en este juego? Ustedes decidan. ¿Nos echamos otra reta en este juego o tratamos de echar reta en otra Tequino Fighters? Ustedes díganme. Ustedes decidan. El 98, este es el 98, este es el 98, pero es el 98 Ultimate Match. Pero igual, podemos meternos a echar una reta. ¿Cómo de que no? Va, me rifo. A ver dónde encontramos reta primero, si en la 98 o la 97, ¿les parece bien? A ver. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Donde nos reten primero, ¿no? En cualquiera de las tres, a ver. En donde nos reten primero, banda, ¿va? ¿Te parece bien? Para no perder tiempo. Para no perder tiempo, donde me reten primero. Si en la 96, en la 97 o la 98. Donde la gente esté jugando más. No me jodas, ¿no? ¿Sale? Pues donde la gente esté jugando más, yo le entro. No hay pedo. A ver, vamos a mandar una reta. A ver si aceptan. 97, a ver qué tal nos va. Listo, ya mandamos una reta en la 97. Y pues vamos a echar una en la 98 si quieren. Creo que ya la aceptaron. Sí, creo que sí la van a aceptar. A ver. Ok, sí, al parecer sí. Ok, sí, la aceptaron. Ah, perfecto. Chido.
A ver, vamos a jugar con Joe, vamos a jugar con Robert y vamos a jugar con... Vamos a jugar con Clark, ¿sale? Sí aceptaron, qué chido. Qué chido. Ok, vamos a quitar este. Se va. Listo, vamos a echarnos un FT5. Y... Listo. Ahorita ponemos el nombre del bro. Hey. Round one. Ready, go. Está pesado, Luego, luego con... Con Diamond. Está pesado con Diamond. Diamond es una bestia, güey, en este juego. ¿Quién? Okay. Es una bestia, Diamond. Es una bestia ante Kino Fighter 97, Diamond. Hay que tener mucho cuidado cuando juegas contra un Diamond. Este güey te puede ganar en un 2. Yori, güey. No mames, ¿qué equipo me puso tan difícil? ¿Qué equipo tan difícil me puso, güey? Me puso un Yori. Eso, 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 eso. Pégale, güey, pégale, pégale, pégale. Apenas. Te amo, Ficha, yo también te amo, Daniel Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermoso. Cuando te aplica la infinita. Ok. Oh, que la chingue. Me la aplicó. Buenas noches, Tata Ficha. Voy llegando, présteme su mano, permítame besarle su anillo. David Alfaro, buenas noches, hermoso. ¿Cómo estás? Duro con ellos, Ficha. No, son, es gente que se dedica a jugar Kino Fighters. Yo la verdad juego, trato de jugar lo mejor que puedo. Ok. Eso. Eso, buena. Eso. Eso, muy buen, Robert. Qué buenos combates, bro. Gracias, Joe de Lira. 1-0. Ok, a mi favor, maldita sea. Muy bien, bien jugado, me mamé. Ficha, un saludo a mi hija Isabela, que siempre te vemos juntos. Saludos, Isabela. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches, preciosa. Dice, Mari es la que se anda comiendo Terry. Ficha eres tú. Walter eres tú, ¿no? Ay, Walter eres tú. Buen Robert, ¿de qué me perdí? Ficha, de nada. Ficha, ¿cuándo juegas con mis sentimientos? Cuando quieras, precioso. Repitió cuadro de lujo. Okay. Eso, bien jugado. Ese agarre brutal, güey, de Yori. Ese agarre es brutal de Yori, viejo. Tienes que jugarle con mucho cuidado, güey. Andas con todo y creo que no hay nalguiza. Dice, ya llegué, Ficha, saludos. ¿Cómo estás? Es la mole. Saludos, hermoso. Eres un gallina, McFly. Buenas noches, don Fichón. Un placer de ver las retas, como siempre. Groxo, ¿cómo estás, hermoso? Cuadro de lujo este cabrón, Ah, bueno. Cuadro de lujo este bro,
Cuadro de lujo este bro, cuadro de lujo, viejo. Está usando a un Yashiro poseído, a un Goro super sensual y a un Yori super roto. Buen cuadro de este cabrón, Eso, bien. Ahí le alcanza a pegar. Híjole, estoy cagando, a ver. Te voy a conseguir una de mis primas luchonas, tío Ficha. Eres mi ídolo, Ficha. Tú eres el mío, Armando Ganados. Y si es que hoy se come con manteca, grito de mí, que presente tío Ficha del trabajo. Gracias. ¿Cómo estás, bro? Buenas noches. Vámonos. Pinche Goro, güey. Hijo, es una bestia, Goro. Es una bestia. Hoy irás por Fiorin con 99. No creo. No, yo creo que estoy terminando, sí, ya. Bueno, las retas aquí como la del vato que te hacía ver tu suerte con el Yamazaki la vez pasada. Sí, güey, no mames. Bien gacho, ¿no? Ay, maldito sea. ¡Qué güey! ¡Ah, sí le pegó, viejo! ¡Sí le pegó! ¡No mames, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Yo ya me daba por muerto, güey! ¡Un ultra, viejo! ¡Ultra! Por eso nunca se ven por vencidos. No sean de esos güeyes bien pinches Plutos que se dan por... Nunca se den por vencidos, güey. No mames. Nunca se den por vencidos, cabrones, Nunca se den por vencidos. Les estoy enseñando hasta lecciones de vida, maldita sea. Les estoy enseñando hasta lecciones de vida, cabrones. Ok, bien. Ok. Hijo de mi pedo. Es por hasta que suene la campana. Güey, ese doble le bajó un chingo, no me jodas. Saludos, J. Fernando, ¿cómo estás, hermano? Te mando un beso y un saludo, viejo. Nunca se den por vencidos. No, este stream lo tiene todo ahora lecciones de vida como la Rosa de Guadalupe. Obi. No, güey, yo pensé que me ganaba, güey. Te lo juro, yo pensé que me ganaba, viejo. Ok. No lo agarró, qué pendejo, güey. Sí, la cagué. Sí, yo la cagué, güey. Vamos a ver. Ok. ¡Hurra!
Ah, maldita sea. Bien. Ay, cabrón. Bueno, cambiamos de equipo, ¿no? Vamos a jugar con otros, a ver. Ok, vamos a cambiar de equipo. Vamos a poner ahora... ¿A quién ponemos, güey? Vamos a aventarnos uno con Yashiro. Vamos a aventarnos uno con el gordito. Y vamos a aventarnos uno con Yamazaki, güey. A ver qué tal nos va. ¡Saludos, Fichilopostli! ¿Cómo estás? Ándale. Si te ganan 10 veces, gánales una. A ver, vamos a escoger otro. Terry, sí es cierto, güey. Terry. Se me olvidó usar a Terry. Tienes toda la razón. Tienes... ¿Juega con Kip? No, aquí. Bueno, o sea, me rifo, güey. ¡Qué buena! Gracias, Néstor Campos, buenas noches. Mis mejores deseos, que te chupen la pachala, dice. ¿Qué es la pachala? Saludos, George, ¿cómo estás? Ah, pinche morroquero, güey. Esas cosas que hace el morroquero, mejor me jodas. Terry, Robert y Kyo. Terry, Robert y Kyo. Me cae ese pinche Yori, güey. Qué cosas tan maravillosas hace, por eso lo odio. Eso. Pinche bolazo, güey. No voy a brincar, bro. No. ¿Qué hace que me vas a esperar? No, bro. No, bro. No, bro. No, no, no. No, bro. Este güey quería que yo fuera por él para hacerme un gancho o para hacerme un especial. No, güey. Tienes a Yori, güey. Yori está bien roto acá. No me voy a arriesgar. Tienes un pinche equipazo bien chingón. Tienes a Yori. Mira, no, sí, bien cabrón. Estos personajes están bien cabrones, viejo. No, 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 no me voy a arriesgar, viejo. La neta, viejo. ¿No? Bueno, ya, Shiro. Listo. Güey, ¿cómo me agarra, güey? ¿Cómo lo hizo, güey? No, mames. Ah, no me jodas. ¿Cómo lo hizo? Están muy fuertes estos personajes en sí. Los personajes en sí son fuertes. O sea, realmente estos personajes que él está usando son personajes muy fuertes. A ver, yo vi que me sirvió bien Robert. Vi que me sirvió más o menos Yamazaki. Sí me sirvió más o menos. Sí, sí. Clark. Clark. ¿Qué otro personaje ponemos? A ver. Terry. Terry. A ver qué tal. A ver. Yo vi que me sirvió Clark. Vi que me sirvió Robert. Vamos a ver a Terry. Dice putiza final. Sí, putiza, güey. Chiliza. Se dice chiliza. Porque si no, Facebook te regaña. Okay.
Si no, Facebook te regaña. Esos agarres están bien chidos. Hijo de su madre. K.O. Ese pinche Goro, güey, es brutal, viejo. Bueno, listo. Es brutal, güey. No mames, Goro, me está dando miedo. Si logro meterte un doble, güey. Está cabrón Goro, güey. Está cabrón Goro. Bueno, listo. Vamos con todo. Pinche Terry se rifó. Se rifó, dije, cargo con Terry, güey, para bajarle lo más posible. Y voy a hacer lo mismo con Yashiro. Voy a hacer lo mismo. Eso es todo, sí, güey. Era así, güey. Era así, güey. Así, maldita sea. Jugar así con Terry, man. Y eso que no le hice el especial después de aventarlo, de darle el pinche espaldazo, güey. Lo avientas, güey. Dice Ficha, no te puedes jugar con Billy. La infinita de Terry, no creo que sea una buena técnica de teletransportación, yo creo, ¿eh? Qué precioso, dice. Así con todo. Sí. Bueno, vamos por dos más. Espero poder ganar dos veces más. Me voy a esforzar. Estoy jugando con personajes. Sí, güey, así tengo que jugar, güey. No hay de otra, güey. Tengo que jugar así con Clark, güey. Si no, me va a dar mi nalguiza. ¿Se salió? ¿Se salió, creo? ¿O se cortó? A ver, no sé, güey, ¿qué pasó? Creo que se salió. A ver, se quedó. La pantalla se quedó así trabada. No sé qué pasó, viejo. No sé qué pasó, maldita sea. No sé, a lo mejor no le gustó. Sí, yo creo. Yo creo, viejo, porque no encuentro otra razón. A ver. Sintió feo y se salió corriendo, dice. ¡Saludos, Josué Isaí Payán! ¿Cómo estás, hermoso? Buenas noches, precioso. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, viejo. Gracias, Josué Isaí Payán. No sé, güey. Se salió, creo, ¿eh? ¿Qué te digo, hermano? Estábamos jugando bien, pero pues sí, se salió. Pues ya ni modo, ¿no?
Híjole, quería echar otra reta. Pero pues banda, no está en mis manos. Al final el contrincante optó por salirse. Y pues, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nada. Más que, pues nada, ¿no? A ver, sí, ¿no? Pues no, se salió. Gracias por esas 30 estrellas, hermoso. Muchas gracias por esas 30 estrellas, Miguel precioso. Ángel Colin González, muchas gracias por tus 30 estrellas. Muchas gracias por tus 30 estrellas, bro. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias. Maldita sea. Señores, ¿qué les digo? King of Fighters, sin lugar a duda, es y será siempre un referente en los juegos de lucha. Siempre lo será. Hay mucha gente a la cual no le gusta, ¿no? KOF. Pero no te gusta KOF porque a lo mejor está sobrevalorada. Es una serie que está sobrevalorada. Es una serie que valoran de más, pero es buen juego. Ah, miren, nos vamos a despedir con un FT3. Perfecto, un FT3. Un FT3, güey, en la KOF 98. Con esta me despido, un jalo. Vamos a jugar con ruleta. Yo juego con ruleta. Vamos a jugar con ruleta. A ver qué nos trae la ruleta. Si me gana, no hay pedo. Si me gana, no hay pedo. Entonces, vamos a ponerle aquí, así. Ahí está. Vamos a despedirnos con esta. Vamos a jugar ruleta. Él escogió a Clark, escogió a Chris y escogió esto. Bueno, vamos a ponernos las pilas. Ok. Bien jugado. Cuidado con Clark, viejo. Porque Clark sí es brutal, viejo. Tienes que tener mucho cuidado con Clark. Oh, y con Chris, madre. Casi imposible pegarle. Ah, bien. Sabía que me iba a saltar. Es casi imposible pegarle a... ¿Qué onda, brother? Hago mi pequeño aporte a la página. Osiris Valdés, no te preocupes, viejo. Muchísimas gracias, Osiris, hermoso. Gracias, Osiris. Muchas gracias, Osiris. Osiris, muchas gracias por tus 26 estrellas. Gracias, Osiris, por esas 26 estrellas. Te amo, cabrón. Muchas gracias, bro. Gracias, hermoso. Eso, sabemos que nos va a traer a puro ese. Ok, mucho cuidado con Yori. Nos va a botar eso. Lo agarramos. ¡Oh! ¡Oh! Ay. En ceros, güey, ¿viste? ¿Viste eso? En ceros, güey. Estuvo chingón, güey. Estuvo chingón, porque fue en ceros, güey. En cero segundos, viejo. Estuvo muy chingón, güey. Saludos, Alejandro Parral, ¿cómo estás, hermoso? Buenas noches, bro.
Buenas noches, Alejandro Parral. Que caga, es el factor ficha, güey. Vamos a inventar el factor ficha, güey. El factor ficha va a ser cuando haces, cuando ganas rounds de una manera poco peculiar, güey. El factor ficha, ¿no? Me cae, güey. Me cae de madre. ¿Qué? No me salió. Eso, muy bien. El ficha ahorita. No, estoy bien cagado, güey. Tío, ficha se conoce como hacer un Homero Simpson. Fichality, ¿ok? Eso. No me salió el pinche puñetazo. Ok. Eso. Ahí está, jugando con Ryu. Ryu es de mis personajes favoritos, ¿eh? Ryu es de mis personajes favoritos. Siempre me saca las papas del fuego. Ok, gasta tus especiales. Gasta tus especiales. Muchas gracias por tus 75 estrellas. Gracias por esas 75 estrellas. Ok, bien. Eso. ¡Ah! No me salió, güey. Por poco y le hago 3x1. Gracias, Frank, por esas 75 estrellas. Híjole, buscaba yo el 3x1 y no se pudo. Gracias, Frank FH. Que vamos a gástate los especiales en aventarme. Ese es un error, que utilizas mucho los especiales para votar, güey. Eso hace que no tengas buena defensa. El gastarte tus especiales en nada más estar botando al contrincante hace que no desarrolles una buena defensa, que no sepas cómo mover la palanca correctamente para poner defensa, porque te enfocas mucho en tener especiales y botar al rival en vez de practicar tu defensa o practicar una buena forma de esquivar para que esos ataques no te entren. Es el pedo, ¿no? Es el pedo, viejo. La doña del pinche me manguera hacia el lomo. Hijo, aquí sí la voy a tener difícil porque con Shuyo no sé jugar ni madres. Vamos a ver si este 15 rifa. Híjole, no, la voy a tener difícil. Este round sí va a ser. Esta la voy a tener difícil porque digamos que King lo sé utilizar más o menos en la COP 98 Ultimate Match. Aquí sí cuesta. Mai es la única que más o menos sé utilizar. ¡Qué pendejo! Eso. ¡Gracias!
Yo no le sé, Kochizuru, güey. No le sé, güey. No le sé. Y sé que es muy buen personaje. No le sé, güey. Eso, bien. Vamos poco a poco. Vamos a trabajar el round. Vamos a tratar de trabajar el round poco a poco. Listo. Gracias por tus 75 estrellas. Gracias por tus 75 estrellas, precioso. Eso. Ganamos el round. Lo tuvimos que trabajar, viejo. Ahora, si puedo meter... Gracias por tus estrellas, bro. Si puedo meter un doble, ya la hice, güey. Si puedo meter un doble... ¡Ah, maldito! Me pegó con la garra ese güey. Me pegó con la garra, güey. No me jodas, ya le había metido el doble. No, no sé qué voy a hacer con Chizuru. No sé jugar a Chizuru, güey. Esta sí no la sé jugar. No sé qué voy a hacer, güey. Si gano va a ser de pura cagada o por puro colmillo. No sé cómo jugarlo. No, pura. Por poco y gano de pura cagada, digo. Pero se resistió, se la pasó botándome todo el tiempo. Estuvo bien. Vamos a echarle con un equipo. Vamos a echarle con el equipo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ven? Vamos a echarle con este equipo. Vamos a darle. A ver, vamos a poner así. Así, ¿no? Con este equipo. Vamos a ver qué tal nos va con este equipo. Listo. Ángel Amador, ¿cómo estás, hermoso? Gracias por esas 200 estrellas, hermoso. Dale, pura cagada, le gané. Gracias, Ángel Amador. Y gracias, Joan Castillo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Gracias, preciosos. Gracias, Ángel Amador, hermoso. Muchas gracias a los dos, bros. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches, hermosos. ¿Cómo están? No le alcancé a pagar. Eso. Eso. Sabíamos que nos iba a hacer eso. Por eso mejor optamos por utilizar al príncipe del rap, maldita sea. El fichón hizo otro Vero Simpson, sí, gacho.
Ahora me toca a mí. Eso. Eso maldito raspuficha, el príncipe del rap, dice. Viene Heavy D. Heavy D me inspira. Eso es todo. Quería vencerlo de especial, pero no se pudo. Señores, espero les haya gustado la reta esta noche, maldita sea. Un gran King of Fighters es mi favorito. Sí, es mi favorito. Debo de reconocer que es mi favorito. Debo de reconocerlo, maldita sea. Sí. Sin lugar a duda, uno de los mejores King of Fighters que han existido en toda la vida y el mundo mundial. Este es King of Fighters. Me encanta, me gusta. Deja el manguero, mi jefa me sacó una vez de las maquinitas, corrí a casa, me metí abajo de la cama y me picó las costillas con el talo de escoba. No mames, Dani Zuko, ¿en serio? Qué buena historia, Dani Zuko, no me jodas, qué buena historia, hermoso. Qué buena historia, Dani Zuko, me encantó tu historia. Señores, una vez más hemos transmitido para ustedes King of Fighters. Espero les haya gustado, espero les haya animado. Voy a cenar, güey, no he cenado, cabrón. No he cenado, banda, no he cenado. Me cae de madre. No he cenado, maldita sea. Killer Instinct, sí. Entonces, la verdad, pues vamos a cenar, güey. Voy a cenar unos pinches frijolitos, a ver qué hay. Voy a buscar ahí en la cocina a ver qué hay de cenar, maldita sea. Pero, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Me cae de madre. La neta. Gracias, Alexander, Alejandro Parral, José Isaí Payán, Julio, Van Farrell, Daniel. Gracias. Vamos a ponerles una rolita, ¿no? De King of Fighters. Pues vaya. Vaya que sí. ¿Qué te parece? Espero la disfruten. Es una buena rola de King of Fighters. A ver, Kim. Espero la disfruten. Espero les guste. Y espero de verdad lo... lo disfruten, banda, como se debe. Es un buen juego. Sin lugar a duda, King of Fighters representa uno de los King of Fighters más jugados, ¿no? Vámonos, pues. Pues listo, señores. Vámonos. Descansa Alejandro Parral, descansa Cristóbal Navarro, descansa Fanfarrel, Alejandro Brito Sanuel, Gil Cruz, Víctor G, Javier López, Lucio Buitrón, Leonardo Hernández, Sopa de Bucaques, buenas noches, hermoso. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Vámonos Guido, vámonos Eduard, vámonos Díaz. Gracias por dejar su like, gente. Muchísimas gracias a la gente que ha dejado su like. Se lo agradezco muchísimo. Estaré tratando de hacer stream el día de mañana. Si no me es posible, aviso, pero estaré... Trataré dentro de todo lo que yo pueda hacer. Bueno, señores, buenas noches. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente noche. Y nos vemos mañana en un stream más de La Última Ficha. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Bye.